Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos eh, en esta nueva semana, sesión 3. Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Eh, veo que todavía están llegando algunas personas que se van conectando. Entonces vamos a ir colocando por acá, para los que ya están, vamos a ir colocando un videito para, para iniciar, como lo hice la, la vez anterior. Entonces, déjenme. Thank you Bueno, eso era como para que vieran ahí nuevamente a, a los robotcitos que hemos estado colocando en nuestras en nuestras sesiones. Para dar inicio también, para esperar un poco que, que llegaran algunas personas. Entonces, bienvenidos el día de hoy. Tenemos sesión 3, herramientas y plataformas de robótica educativa. Esta semana vamos a estar hablando de todas las herramientas, bueno, de algunas de las principales herramientas que podemos encontrar hoy en día en el mercado y de cómo podemos utilizarlas y emplearlas dentro de nuestra aula. Vamos a estar hablando en términos generales de algunas, muy probablemente ustedes ya conozcan algunas de ellas, y si es así, pues eh, va a estar bastante interesante porque pues, van a poder darnos diferentes aportes también para socializar un poco en este, en este espacio. Eh, bienvenidos a las personas que están allí llegando, que están eh, conectándose. Estaba esperando que llegaran un poco más. Voy a ir enviando el formulario de, de asistencia del día de hoy para que lo vayan diligenciando. Acá lo, lo voy compartiendo. Ahorita en un momento lo, lo compartimos eh, nuevamente para que lo puedan ir diligenciando. Listo. Perfecto. Entonces, eh, les contaba que el día de hoy vamos a estar hablando sobre varias herramientas y plataformas de robótica educativa vamos a estar viendo quizás algunas simulaciones cómo utilizarlas eh, algunas explicaciones vamos a ver varias no solamente vamos a estar hoy sino el jueves también entonces esta semana va a ser la semana en la cual vamos a dedicar para justamente este tema poder trabajar lo que es eh, el hablar de plataformas en términos generales eh, bienvenidos a los que van llegando buenas tardes a todos pero hayan tenido una muy buena semana entonces vamos a a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a tener la bienvenida, el saludo y demás. Eh, vamos a empezar a hablar sobre las herramientas y plataformas. Vamos a hacer una demostración en tiempo real. Luego haremos una pequeña actividad individual. Allí cada uno va a poder eh, trabajar de manera autónoma. Y luego tendremos un espacio de preguntas o aportes. Si hay alguna duda para, para hacer o si quizás alguien dentro de, lo, de la actividad individual, pues quiere compartirnos lo, lo realizado, pues... Este será el espacio para tal fin, para poderlo dialogar. Y finalmente el cierre y pues nuestro sorteo. Si vieron allí hoy tenemos un sorteo también. Esta sesión vamos a estar sorteando lo que sería eh, un libro. Ahora vamos a estar hablando qué libro vamos a sortear. Ustedes también van a tener la posibilidad pues de que elijamos eh, entre dos opciones cuál libro hacer. Asistencia, sesión 4. Ah, ok. Listo. Esperen que. Gracias allí. Espérenme en un segundo. Uh, veo que ya varios lo diligenciaron. Bueno, vamos a hacer algo. Déjenmelo. Sí, cometí allí un, un error al enviarlo. Un segundito, gracias por, por la aclaración. Déjenme un, un segundito lo. Lo, lo enviamos el, el que es. Gracias, gracias por <laughs> listo, no se preocupen, ya enviamos, lo enviamos nuevamente. Igual pues está llegando eh, más personas. Entonces no está de más el compartir. Creo que aún se están uniendo. Bienvenidos a los que van llegando. Eh... Estamos ya dando inicio, pero voy a irles compartiendo nuevamente el enlace. Entonces, esperen, verifico. Sí, sesión 3. Hoy es sesión 3. ¿Listo? Ahí lo compartí. Pueden diligenciar este, por favor. Ya lo acabo de enviar. ¿Listo? El que es. Sí, estábamos hablando sobre la asistencia que había enviado el de la sesión 4 pero ya lo corregí. Ya mi el de la sesión 3. Ya lo pueden diligenciar sin, sin problema. Disculpen allí, gracias a la persona que, que me hizo caer en cuenta. Entonces les estaba contando de que el día de hoy vamos a estar hablando sobre herramientas y plataformas, demostración en tiempo real. Vamos a hacer el sorteo de un libro en esta sesión. Ustedes van a escoger allí entre dos opciones. Ahorita haremos la, la votación para hacerlo. En los objetivos que tenemos para esta sesión, vamos a identificar y comprender las diferentes herramientas que pueden haber. Algunas de ellas, la otra sesión hablaremos de otras, complementando un poco esta parte. Vamos a aplicar los conocimientos en diseño de actividades y vamos a demostrar un poco la capacidad pues, para implementar esta robótica en el habla. Esto va más referente a la actividad eh, individual. Entonces vamos a empezar con una pequeña actividad eh, y una, una pequeña pregunta en Zoom. Déjenme un momento, les comparto. Sesión 3. Listo. Ah, no, esperen, esperen. Este era el del de sorteo. Eh, este de acá. Listo. Ya, ahora sí. Ahí ya pueden votar. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de integrar la robótica educativa en tu área de enseñanza específica? Ciencias, sociales, lenguaje, tecnología, matemáticas, la que, el área que ustedes sean, etc. Por allí he visto que hay algunos que son de. Eh, que son transversales, es decir, que tienen toda la parte de primaria, entonces pues tienen todas sus áreas, entonces pueden contestar en términos generales. ¿Cuál consideran que es el mayor beneficio de integrarlo? Vamos a dejarlo allí un momento para que vayan contestando. Es una simple pregunta, no hay opción buena o mala, simplemente eh, son respuestas y, ya, y ya, ya hablaremos un poco referente a a lo que ustedes consideren. Entonces, ¿cuál consideran que es el mayor beneficio de integrar la robótica en tu área de enseñanza? Entonces, tenemos que mejora en la comprensión de conceptos complejos, aumento de la motivación y el compromiso de los estudiantes, desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, y fomento de la creatividad e innovación en las actividades de clase. Listo. Vamos a dejarlo en 20 segundos más. Si alguien más se anima a, a responder. Bienvenidos a los que están llegando. Estamos contestando una pequeña pregunta. Ya vamos a hablar un poco sobre, sobre esas respuestas. Entonces, bienvenidos allí. Listo. Vamos a pararlo acá y vamos a revisar. Entonces, ahí les comparto a todos las, las respuestas. Entonces, ¿cuál consideran que es el mayor beneficio de integrar la robótica educativa en tu área de enseñanza específica? Ciencias, sociales, lenguaje, tecnología, matemáticas, educación física, música. El área que ustedes eh, enseñen. Entonces tenemos que mejora la comprensión de conceptos complejos, aumenta aumento de la motivación y la comprensión de los estudiantes. La mayoría, casi el 60%, responde que desarrollo habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Creo que son dos cosas que hemos hablado mucho y que hablamos la semana anterior de que una de las eh, principales razones de nosotros implementar la robótica educativa es poder aportar en nuestros estudiantes la capacidad de la resolución de problemas, que es algo que pues a veces les puede costar eh, un poco a la hora de enfrentarse a esto, ¿no? Al tener que resolver ciertos eh, problemas o conflictos que se puedan llegar a presentar. Entonces, esta es la que más contestaron, desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Y resolución de problemas. Listo, perfecto. Entonces, eso era como para recordar un poco que hemos estado hablando esta semana. Que ustedes recordaran que hemos estado hablando de los beneficios, eh, de que hemos estado revisando cómo funciona la robótica educativa y demás. Listo. Sé que algunos de pronto no pudieron conectarse en las primeras sesiones. Eh, he estado compartiendo uh, en las grabaciones. Entonces, es, es bastante allí importante si las pueden revisar. Y demás. ¿Listo? Bueno, eso era como para empezar a recordar un poco y que lo pudieran tener allí en cuenta. Ah, bueno, de pronto podríamos haber puesto una opción de todas las anteriores, ¿sí? Podría haber sido también una opción, es cierto. Eh, son beneficios los que podemos tener allí, pero quería de pronto ver ustedes cuál creían que era el mayor, el mayor beneficio, porque ahí estaban de los que hemos estado hablando, pero esa era como la, la pregunta puntual. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia para el día de hoy. Vamos a hablar de herramientas y plataformas, ¿listo? Existen diferentes herramientas, plataformas, quizás se me escapen algunas, quizás ustedes conozcan otras y pues son espacios de, de nutrirnos. Sin embargo, pues he decidido poner las principales, las que de pronto hemos, podemos encontrar con mayor facilidad en, en, en nuestro ejercicio, pues docente y demás, ¿listo? Entonces, tenemos una gran diversidad de herramientas en cuanto a la robótica educativa. Ya hemos estado hablando de que la robótica educativa pues nos beneficia el hecho de que hay una variedad de herramientas y que a su vez estas herramientas facilitan la enseñanza de conceptos STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto es algo que hemos estado hablando la semana anterior. Dentro de esa diversidad de herramientas, eh, pues se permite que a todos como educadores nos podamos adaptar a los diferentes niveles que hay en cuanto a la habilidad de nuestros estudiantes, en cuanto a los tipos de aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta que no todos nuestros estudiantes aprenden de la misma manera, sino que también hay que adaptarnos un poco a eso, y por eso existe la mayor diversidad de, de, de elementos. Y también al nivel, hay que tener en cuenta que no es lo mismo enseñarle algún concepto de robótica educativa a un estudiante de grado 11 que a un estudiante de grado quinto o grado primero. Entonces es, es bastante relevante. Hay algunos ejemplos: Arduino, Best Robotics, Raspberry Pi, Genibot y otros que vamos a estar hablando. ¿Listo? Vamos a estar hablando de otros también, de ejemplos como tal. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con el primero, que este yo creo que es uno de los que de pronto hemos llegado a escuchar, a utilizar. Es bastante eh, popular y es Arduino. Arduino, para los que no lo conocen, es una plataforma de hardware libre. Acá un poco de historia. Eh, con referente a esta placa Arduino y es que Arduino se creó eh, hace ya un buen tiempo en Italia y su mayor finalidad de la creación era que porque antes de que existiera la tarjeta Arduino las personas que aprendían principalmente electrónica que estaban en esta área no tenían eh, alguna tarjeta o alguna forma de poder acceder a, a, a tener la facilidad pues, de tener conexiones y pruebas y demás a un costo bajo antes de eso pues había unas tarjetas que su costo pues no era como el más asequible y principalmente pues para estudiantes, que son las, el principal rubro que, que vamos a, a tener dentro de, de estos espacios. Entonces no tenían la facilidad de poder adquirir estos, estos componentes, por eso se creó Arduino. Hoy en día se utiliza muchísimo, se crean muchos proyectos con esto, eh, a su vez es muy versátil porque se puede utilizar pues en diferentes proyectos, tanto simples como complejos, es bastante útil. hay una gran comunidad en internet. podemos encontrar mucha información, códigos ya realizados y diferentes cosas, pues que pueden apoyar para el uso de arduino. tiene diferentes aplicaciones en términos de educativos. ya lo había comentado en cuanto a electrónica, programación. tiene la posibilidad de conectar sensores, actuadores. de pronto, hay un poco ese término sensores. son básicamente eh, la posibilidad de medir el entorno físico. Entonces existen sensores que nos pueden medir temperatura, existen sensores que nos pueden medir la presencia. Por ejemplo, en el centro comercial o en algún lugar donde la puerta sea automática, cuando pasamos hay un sensor en la puerta que detecta que estamos pasando. Entonces, pues activa como tal la puerta. A su vez, también los sensores de eh, cuando pasamos, no sé, alguna, algunas escaleras que se iluminan justo cuando pasamos para pues, evitar que estén siempre prendidas, sino que solo se enciendan cuando estamos por allí. Entonces, ese es una de las principales, eh, o el inicio de estas tarjetas que quería comentar, y son las tarjetas de Arduino. ¿Listo? Es la primera. Si alguno tiene alguna pregunta respecto a lo que voy comentando, recuerden que las pueden ir dejando en el chat, y las vamos respondiendo. ¿Listo? O si tienen algún aporte, pues lo pueden hacer. Igual al final vamos a tener un espacio para que los que quieran compartir un poco de sus experiencias, pues lo hagan. Pero de igual manera, si quieren ir haciendo alguna pregunta, no hay ningún problema. Recuerden que pueden dejarla en el chat, eh, levantar la mano y ya allí lo, lo hacemos. No, no, hay, no hay inconvenientes. ¿Listo? Para que lo puedan hacer. ¿Puedo con Arduino tener detectores, por ejemplo, como los que tienen las pruebas de embarazo? Bueno, no, 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 no sé qué detectores tienen las pruebas de embarazo. O sea, como de. de li... <laughs> sí, no sé cómo funciona una prueba de embarazo. Pero no sé a qué haces referencia. O sea, como detectores de. ¿De qué? ¿Como tipo sensores? Porque pues, hay, hay diferentes tipos de detectores. Me imagino que puede ser también un detector de, eh, de fluidos, quizás. Y sí, es posible. Existen con Arduino nació mucho la, el tema de los sensores digitales y es que ya existe una gran cantidad de sensores que son sencillos a la hora de programar básicamente son podría decirse como plug and play que son va, simplemente conectarlos y ya Arduino tiene una biblioteca específica para utilizar ese sensor que necesita un sensor de proximidad entonces Arduino tiene ya una librería en la cual vamos a poder emplear ese sensor de proximidad por acá nos dicen que permite el trabajo con código y en bloques, es correcto. Allí algo importante, Arduino tiene una programación en C, pero también tiene una programación en bloques. Ahora vamos a ver un, un software que me parece interesante para simular Arduino y allí les voy a mostrar un poco so, sobre esta parte de, del código. Se si muchas tarjetas, la más conocida o la más utilizada es Arduino 1 a término pues educativo y hay otras que más. Y acá, ah, bueno, y sin identificar si es positiva o negativa la prueba, sí, si es un detector de fluidos, eh, es posible llegarse a programar. Ahí sí, eh, desconozco, como te digo, cómo funciona, cuál es el comportamiento de una prueba de embarazo como tal, pero me imagino que muy probablemente las digitales pues van a tener un, un detector, ¿no? Como tal. Arduino puede utilizar un software en el computador, Arduino tiene un, un propio software, eh, un... Una, un programa como tal a trabajar. Sin embargo, en Internet ya encontramos muchos que utilizan el software de Arduino. Existe, por ejemplo, una plataforma que se llama Enblock, que utiliza Arduino y Scratch. Es como una mezcla que puede tener allí programación en bloques. Eh, Tinkercad, justamente, es el software que vamos a estar revisando. Es un software bastante útil. Para los que no lo conocen, pues ahora lo, lo vamos a hablar. Con Enblock, Miniboard, Tinkercad. Bueno, ahí ya. Me, me siguieron comentando. Listo, perfecto. Veo que están allí activos. Eso, eso está muy bien. Eh, bloques, correcto. Podemos programar en bloques o podemos programar en líneas también. Es posible hacerlo. Y ese programa en C. Tiene su, propio lengua, eh, su propia aplicación para programarse. Sin embargo, hoy en día existen muchas otras aplicaciones que lo integran por lo mismo, por la facilidad y por el hecho de que se utiliza mucho, pues lo hacen. Beds Robotics es otro tipo de... De programa o de, o de robot que también nos va a permitir realizar eh, diferentes proyectos. Ofrece pues una plataforma que combina tanto hardware y software para construir y programar los robots. Ellos tienen una propia aplicación que vamos a estar revisando ahora que se llama Betscode BR, como Realidad Virtual, Virtual Reality, en la cual vamos a estar probando el robot de manera digital. O sea, no necesitamos tener robot en físico, sino que lo podemos realizar de manera digital. Tiene diferentes enfoques en términos educativos. Eh, se diseña para realizar diferentes actividades. Algo muy bueno es las competencias. Ellos tienen una competencia que lo hablábamos en la primera sesión en cuanto al progreso que se ha tenido en términos de robótica, pues estas empresas ya lleva un buen tiempo realizando diferentes proyectos. Y pues eso permite que promuevan esa, esa motivación también adicional, de que los estudiantes puedan tener la posibilidad de participar dentro de estos proyectos, pues es, es bastante útil. Su programación también es en bloques. Eh, la programación en bloques, en inglés se conoce como Blockly, que hay diferentes programas que tienen ese tipo de programación y lo vamos a estar viendo ahorita también en, en el ejemplo. Y pues también permite construir robots para resolver diferentes problemas. Dentro del software, ahora en la simulación, vamos a ver que. Ellos plantean diferentes actividades o, o retos para que los estudiantes los resuelvan. Entonces, tenemos algunos donde tiene que mover unos discos, o tiene que mover quizás o esquivar algunos obstáculos. Él también tiene como una pluma, un lápiz, entonces que con este lápiz tenga que dibujar. Bueno, hay diferentes eh, plantillas dentro de la plataforma donde ellos van a poder allí trabajar. ¿Listo? Esto es en cuanto a Best Robotics. Ahora, Raspberry Pi. Es una tarjeta muy similar a Arduino, sin embargo, tiene algunos componentes adicionales que lo pueden llegar a hacer como una computadora de bajo costo por el hecho de, del rendimiento, MicroPic, correcto, por el hecho del rendimiento y pues todo lo que podemos tener dentro de nuestra parte de, de la tarjeta. También es bastante utilizada en términos educativos. Eh, es capaz de ejecutar diferentes lenguajes de programación. Se puede programar en Scratch, en Python, en C. Tiene diferentes lenguajes que se van a permitir eh, programar y van a poder soportar diferentes proyectos. Como les cuento, es básicamente como si tuviéramos una pequeña computadora que puede realizar diferentes proyectos eh, como tal. A tener en cuenta acá, importante, digamos, en el que en el primero, que se me hacía, hacía falta nombrar eso en la parte de Arduino y de Raspberry Pi. Mi recomendación es utilizarlo con estudiantes quizás de sexto en adelante o quizás desde quinto se pueda empezar a utilizar eh, por el hecho de los componentes. Si vemos, pues esto es una tarjeta que tiene diferentes pines, van a tener que hacer conexiones de cables. Eh, es bastante complejo el hecho de que los estudiantes más pequeños de primaria pues tengan que hacer conexiones. Entonces pues no lo recomiendo mucho para este tipo de de estudiantes, hay otros que vamos a ver Best Robotics también, tiene un lenguaje que es robusto y que requiere pues ciertas eh, aplicaciones, entonces pues es, es importante tenerlo allí en cuenta de que no todos los proyectos o no todos los lo, los proyectos o programas de robótica que les estoy comentando son para todas las edades entonces eh, Arduino, recomiendo desde quinto, se puede empezar a trabajar Raspberry Pi sí, quizás desde sexto, séptimo por el hecho pues de de los componentes y demás. Y el de Best Robotics se puede empezar a trabajar quizás desde por ahí, desde tercero, cuarto también, por lo mismo, por los componentes. Para los pequeños de primaria, listo. Ya les voy a estar comentando qué vamos a tener. Eh, ah, bueno, por acá estaban preguntando que dónde conseguir las tarjetas. Se pueden llegar a adquirir en cualquier tienda de electrónica, como lo, nos, por acá nos, nos respondían. Hay diferentes... Eh, tiendas en general en Mercado Libre también se pueden conseguir eh, las diferentes tarjetas o, o, la, o la, como tal los sensores también se pueden adquirir y pues sí esta está más enfocada la parte de bachillerato digamos lo que es Raspberry Arduino y ves robots también por el hecho de las competencias y demás pues me parece que es mejor trabajarlo con esta parte también tenemos la parte de programación en Scratch como nos comentaban acá y pues Scratch tiene una sesión que es Scratch Junior. También vamos a estar comentándolo. Pero veo que allí, allí hay varios que, que están por allí. Listo. Por ahí comentan la microbit. Que vamos a estar hablando también. Ahora les voy a estar comentando. Se me, se, se me adelantaron, pero bien, pero bien. <laughs> Listo, que están allí, allí activos. Entonces, Raspberry Pi, Arduino. Recomendación, bachillerato. Best Code, también. Eh, Best Robotics, también desde bachillerato me parece que es, es importante trabajarlo. Bueno, voy a hablar sobre Jennybot. Voy a contarles un poco sobre este robot Jennybot. Jennybot eh, pues está diseñado también para trabajarse eh, diferentes proyectos. Tiene la capacidad pues también de utilizarse en diferentes edades y básicamente a todas las edades. Jennybot es uno de los robots o de los programas que nos va a permitir trabajar tanto desde primaria hasta bachillerato. Por el hecho de la gran facilidad o la empleabilidad que vamos a poder tener dentro de los proyectos. Él es un robot bastante compacto, que, digamos, para términos de uso de primaria, los estudiantes no van a tener ese, ese quizás ese reto de que pues, es complejo para ellos tomarlo y demás, sino que va a ser bastante útil el tenerlo en sus manos y, y manipularlo. En cambio, como con lo que al anterior les mostraba, pues es más complejo el hecho de las de las conexiones y demás. Genio permite varios lenguajes de programación, tiene también una aplicación que se puede programar desde una aplicación, tiene también algo que se conoce como programación sin pantallas, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso, y eso lo vamos a encontrar en varios programas que sean orientados a primaria, es decir, cuando buscamos programas de robótica educativa para niños en etapa inicial. Lo normal es que tengan algo que son programación sin pantallas, que son con unas tarjetas donde se emplea un, un sensor. Hay otro proyecto, otros proyectos que también lo tienen. Entonces, que emplean un sensor y básicamente es para poderlo tener. Programación desconectada, correcto. Es poder que los chicos adquieran o los, los más pequeños adquieran la lógica, la parte lógica. Y ya con esa lógica vayan eh, yendo explorando otros proyectos. Entonces está la programación sin pantalla, está la aplicación. También tiene conectividad con Scratch, se puede programar directamente desde Scratch también. Y también se puede programar con Python. Python ya es un lenguaje de programación un poco más complejo, por eso es que se puede llegar a niveles eh, superiores, ¿verdad? Por el hecho de que tiene ya ese camino de programación, va a tener pues también allí esos, esos niveles. También es con, ah, bueno, compatible con varios lenguajes, aplicaciones en la educación, pues vamos a tener diferentes actividades de programación, resolución de problemas diferentes proyectos que se puedan integrar dentro del programa educativo. Entonces, Genibot también tiene la posibilidad de conectarse A algunos sensores similar como Arduino. Entonces mezcla diferentes cosas. O sea, dentro de los que he contado, este puede llegar a involucrar diferentes aspectos. Puede involucrar los de BETS, por el hecho, pues, de que es un robot ya construido como tal, no una tarjeta y mezcla algunos componentes de Arduino por el hecho de que también puede permitir conectar sensores adicionales. O sea, dentro de los proyectos con Genibot se pueden conectar sensores adicionales pues para también manipularlos ahora vamos a ver algunos eh, algunos ejemplos en la demostración Makey ah bueno Makey Makey este es una tarjeta o es un kit más bien que me parece bastante curioso y es que puede convertir cualquier objeto en teclados o controles este se utiliza bastante para también para niños de primaria Puede ser llamativo para bachillerato, sin embargo, lo recomiendo más para primaria. ¿Listo? Entonces Makey Makey es bastante versátil, puede fomentar pues todo el tema de la creatividad. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, básicamente con los cables que vemos allí, se conectan a diferentes elementos y a través de lo que se configure, pues se va a permitir que las flechas pues, sean básicamente o el comando cuando lo oprimen, pues dé el impulso o la señal para lo que se esté haciendo han creado instrumentos musicales juegos interactivos proyectos de arte bueno diferentes cosas con este programa sí este sí es más manejable desde primero correcto sí este es más manejable desde primero igual el Genibot se puede trabajar desde primero también por el hecho de que tienen es más asequible para, para ellos o la facilidad pues de poder tener la manipulación vamos a darles un pequeño video para que se hagan una idea de lo que hace Makey, Makey. Entonces acá vemos que están realizando como una especie de, de tablero en el piso para eh, jugar un videojuego. A su vez, tiene el hecho de poderlo conectar con, con el lápiz, a unas gomitas, por ejemplo. Puede ser muy llamativo para los más pequeños. A ah, los alimentos <laughs> también lo conectan. Es por lo que genera pues, el, el impulso o la, o la conectividad. Y ya de acuerdo a lo que se le programe, pues va a permitirse eh, funcionar. Bueno, allí está, creo que están haciendo una especie de, de instrumento. Y pues tiene diferentes eh, conexiones. Allí también, bueno, impulsos, diferentes cosas que se utilizan en el agua, para el hecho de hacer un piano que cada vez que se mueve el agua pues genera el movimiento como tal. Y pues son diferentes proyectos que se pueden hacer, ya eso en qué va, en la creatividad también. Y era lo que les decía, les he dicho en varias ocasiones, el hecho de, de o lo que nosotros podemos llegar a tener dentro de nuestra limitancia es más básica en el sentido de lo que nosotros pues eh, pensemos, ¿no? Si nosotros queremos hacer un piano con bananos, por ejemplo, lo hay, hay personas que han conectado al banano, el piano y pues lo hacen o colocan en baldes y juegan al Just dance desde unos baldes llenos de agua también es posible entonces está recomendable utilizarla desde desde grado primero se puede utilizar microbit por allí también la habían eh, comentado la anterior se llama ven les muestro acá para que lo vean makey makey acá está, está el nombre es una una pequeña tarjeta que se conecta y, y se programa con Scratch también. Tiene el hecho pues, de poderse programar con Scratch. Tiene allí su, su enlace también como su biblioteca para, para utilizarse. ¿Listo? Bueno, ahí ya, ahí ya lo viste, Julián. Creo que sí, ¿cierto? <laughs> Listo, perfecto. Vámonos con eh, MicroBit. Es una pequeña tarjeta que se programa. En biología y química. Bueno, realmente cualquiera se puede utilizar. O sea, de las que te he dicho, se puede utilizar cualquiera. Allí lo único es pensar a qué grados, Catherine. Porque, digamos, si tú me dices grados superiores, no sé, un, grado 11, pues no te recomiendo mucho utilizar Microbit, por ejemplo. Se podría, pero lo veo más para niños pequeños, para niños en primaria. Pero si es para grados superiores, Arduino, Raspberry, Genibot, Pet Robotics, 6 si grados inferiores puede ser también el mismo Genibot, puede ser la Microbit o puede ser eh, el Makey Makey de acuerdo a lo que vayamos a utilizar pues es como el recomendable ahí se es revisar siempre pues como a qué nivel está enfocado claro eso también depende mucho del proyecto que queremos implementar si es un proyecto que requiere muchísimos sensores pues utilizar un, eh, un programa o una o sí un un programa que tenga pues esa posibilidad, que podría ser Raspberry o Arduino, que tienen la posibilidad de diferentes puertos. Si son menos sensores y de pronto es más intuitivo, puede ser MicroBit, puede ser Makey, como lo queramos implementar. ¿Listo? Eso, eso es bastante importante. Entonces, la MicroBit tiene diferentes beneficios. Empezar a introducir a los estudiantes en la parte de programación y robótica, proyectos de sensores, juegos interactivos, muy similar al anterior. Esta tiene unas conexiones de unos botoncitos, como ven acá, el botón A, el botón B, unos pines en la parte inferior, 0, 1, 2, 3 voltios y tierra, GND siempre es tierra, y allí vamos a tener las conexiones. Es acá un pequeño video, creo que este sí tiene, así, un piano que hicieron. Tengan en cuenta que el sonido lo está realizando este, este dispositivo, ¿no? Pero entonces, pues quizás no, por eso pues puede, puede sonar de esa manera. Pero lo que quieren mostrar es que hicieron pues, las conexiones a partir de los pines que tiene la microbit y con los pulsos que, que tiene allí. Entonces, son diferentes proyectos que se pueden realizar pues de acuerdo a lo que se requiera. ¿Listo? Vamos a hablar sobre más. La próxima sesión, pero quiero mostrarles algunos ejemplos. O sea, quiero que ustedes vean realmente cómo se puede aplicar, ¿verdad? En un contexto real, para alguna práctica y demás. Entonces, vamos a hacer algunas demostraciones. No sé si tengan alguna pregunta. Para experimentos o simulaciones de sistemas en biología. Ahí hay varias cosas. A mí se me ocurre, quizás. Que podríamos, si es para niños iniciales, podríamos llegar a integrar que ellos hicieran como la especie de la maqueta del, eh, del sistema como tal que, que van a utilizar. Y que a su vez, un robot, que allí sí podría ser de los que tienen movimientos, podría ser JennyBot, podría ser Bets Bet Robotics, que pudieran moverse en ese espacio e ir pre haciéndoles preguntas. Entonces, como que de este punto a este otro punto. Eh, qué ocurre en este sistema o en este otro y en este otro qué está sucediendo de acuerdo al sistema que se esté manejando verdad pero pues lo haría más como de esa manera como una especie de una maqueta en que los estudiantes pudieran ir eh, caminando como en ese espacio realmente la robótica y la matemáticas tiene muchísima aplicación allí para la pregunta de Nicolás cómo se podría llegar a implementar pues básicamente eh, ya hoy en día, los lenguajes de programación, por ejemplo, los que utilizan Python, que es el de Raspberry, o las, o las que utilizan eh, C en Arduino, o Genibot, que también utiliza Python, van a poder trabajar con eh, bibliotecas especializadas de matemáticas. Entonces, van a poder trabajar temas como, por ejemplo, derivadas, van a poder trabajar eh, temas que van a poder combinar con, con los términos, pues, como tal de de lo que estén trabajando porque pues son librerías o bibliotecas ya un poco más avanzadas en cuanto a términos numéricos igual manera hay un software que se puede integrar para la parte de, de simulaciones en matemáticas y con grado 11 funciona bastante bien no está acá porque es un software no es más un proyecto pero se puede integrar varias cosas con algunos en la parte de, de robótica se llama Mat Matlab, no sé si de pronto lo hayan llegado a escuchar es también bastante útil y tiene un lenguaje de programación propio. Ahí, ahí lo envío en el chat para, la, para Nicolás, que hizo la pregunta. ¿Microbit se puede usar como una tarjeta de robot de alta gama? Pues se podría emplear como una tarjeta también. Podría ser como el cerebro de... Pero pues no, no es tan recomendable. Hay otros tipos de, de tarjetas como Arduino o Raspberry que pues van a funcionar mucho mejor. Análisis de señales, señal de temperatura, sensores de humedad, correcto. Por ejemplo, hacer el hecho de lineación, lineal, linealidad de sensores. O sea, hay sensores analógicos, por ejemplo, que se tienen que linealizar. Entonces uno tiene que hacer eh, diferentes parámetros. Entonces, que de acuerdo al voltaje que tenga ese sensor, pues así lo voy a linealizar. Que si, por ejemplo, yo lo mido con un multímetro en el sensor y en su salida está marcando un voltio. Pues que eso represente, ese voltio represente 30 grados, por ejemplo. Pero para hacerlo voy a tener que hacer una gráfica, a estudiarlo y luego linealizarlo. Y allí, pues se integra toda la parte numérica y, y, y matemática también. Hay un software que tiene BETS que es especializado para ellos, que ahora lo vamos a estar hablando, que se llama BETS Code BR, que es especializado para ellos. Acá alguien dice que MATLAB es hermoso, sí, es bastante bueno en términos matemáticos. La mejor herramienta a utilizar es con la que ustedes consideren que es, es más cómodo para su grupo y a su vez el que sea más cómodo para, para ustedes también, porque uno como maestro pues también se, se llega a casar pues con ciertas eh, herramientas, ¿no? Que, que son mejores o para uno pues en términos eh, prácticos. Eso depende también mucho de qué nivel va orientado. Como les decía, no es lo mismo un proyecto o un programa para grado 11 que para un grado quinto o para un grado primero. Entonces es, es tenerlo bastante allí. ¿SP32 o Arduino? Arduino Me parece mejor para, para estudiantes. Me parece muchísimo eh, más factible. Ah, bueno, MATLAB sí si tiene una licencia, sí, es correcto. Hay que tener en cuenta que pues hay algunos programas también es lo mismo que acá dentro de los programas que les estoy comentando pues poder trabajar Arduino pues necesitamos adquirir la tarjeta bueno si sí se requieren ciertos eh, costos allí dentro del, del uso de estas herramientas Microbit y Tinkercad me parece muy buenos para los peques de primaria porque Microbit tiene la página con simulador al igual que Tinkercad correcto eso también es bastante bueno depende del contexto y de los proyectos con los grupos claro lo que hablábamos no es lo mismo un proyecto de primaria a un proyecto de bachillerato bueno vamos a pasar a la parte de simulación vamos a ver entonces el software Tinkercad para de pronto las personas que no lo conocen y los que sí pues igual les voy a explicar un poco también qué cosas podemos realizar desde allí desde acá tengo un sensor eh, que nos va a permitir encender un LED, básicamente. Y una programación, pues, allí. Pero voy a explicarle un poco. Tinkercad es un software, no sé si ya están viendo mi, mi pantalla. Sí. Tinkercad es un software que realizó directamente AutoCAD también. La, la misma empresa que creó AutoCAD, pues, es, creó este software. Tinkercad sirve para simular sensor, eh, toda la parte electrónica, en la parte de circuitos y demás, hacer programación en bloques y a su vez modelar en 3D. Entonces, es un software bastante bueno. Eh, es gratuito, tiene una buena comunidad también en términos de que ustedes pueden buscar contenido de manera eh, fácil y, y pues la van a adquirir sin, sin problema también van a tener toda la, la parte pues a, a trabajar, mucho más, más sencillo para ustedes y pues voy a explicarles un poco, entonces acá tenemos el Arduino Uno, básicamente pues eh, simula pues la tarjeta real, sus conexiones, los 5 voltios, la tierra que es como el negativo, entonces tenemos positivo, negativo, tenemos las salidas analógicas, es básicamente una señal que puede llegar a generar eh, o a recibir la tarjeta, y tenemos un pin digital que es igual, una señal digital, ¿listo? Para parte digital y analógica hay una pequeña explicación. La, todo lo que sea analógico o la parte de señales analógicas van a tener un comportamiento no lineal. Es decir, van a tener un comportamiento muy similar a esto, quizás unos impulsos, de acuerdo a cómo se comporten. Y también no es, un, no es un, una parte fija, o sea, no tienen un, un número fijo, sino que van a tener variaciones. De acuerdo a los parámetros que estén. Normalmente en electrónica, los parámetros van de 0 a 5 voltios. O en corrientes, en la parte industrial, trabajan de 0 a 20 miliamperios, que es cuando trabajan con, con otros equipos para, para, para pues hacer las conexiones. Y lo digital tiene este comportamiento. son Trabaja bajo eh, señales también o código binario, que básicamente está en 1 o está en alto y está en cero, O sea, no tiene un punto medio. O sea, no es como que hay media señal. No, o está toda la señal o no está. Y en términos de electrónica, trabajamos con 0 voltios y 5 voltios. O de acuerdo a la conectividad. Hay, hay diferentes salidas. Hay algunos que tienen 3.3 voltios. Entonces trabajamos de 0 a 3.3 voltios o de 0 a 5 voltios, de acuerdo a la salida. Exacto, ese movimiento que les mostré es un movimiento senozoidal, que básicamente, pues, eh, tiene este movimiento, ¿no? Como una onda seno, que tiene una superior y una inferior. Allí los matemáticos, pues, eh, entienden también allí esa parte. ¿Listo? Entonces les estaba mostrando: tenemos acá las conexiones, eh, tenemos una protoboard, un diodolet, una resistencia, dos resistencias en realidad, y una fotoresistencia. ¿Listo? Convertidor ADC, sí, tenemos la parte del conver el convertidor ADC que básicamente lo que hace es que convierte la corriente al alterna a corriente continua. Pero, pero sí, bueno, ahí para explicarlo rápidamente, la corriente alterna es la corriente que tenemos en casa, la corriente continua es la corriente que tenemos en las baterías. Pero sí, es, es bien. Entonces, acá está la conexión. Ese se conecta directamente al computador. Acá lo están simulando pues con, con la USB. Tenemos un pin de reset y tenemos la tarjeta. Entonces, si le damos en iniciar simulación. Vamos a ver qué podemos variar eh, la intensidad con la que está iluminando el LED de acuerdo a qué está recibiendo la fotoresistencia. La fotoresistencia básicamente lo que hace es que envía o el pulso o permite pues el paso de la, de la resistencia de acuerdo a la luz, ¿correcto? Entonces acá lo que estoy simulando, a mayor luz pues se apaga, es como quien dice, bueno, pues está de día, pues no necesitas luz, pero a medida de que va oscureciendo el lugar donde esté, pues eh, va encendiendo. Esto sería un proyecto para tener quizás en una habitación, en donde si, se va, si ya está haciéndose de noche, pues se enciende, si vuelve y se hace de día, se apaga, de acuerdo a qué tanta luz necesitamos. Puede simular la luz eléctrica de la calle, si sí, se podría eh, intentar simular. Bajo este proyecto podríamos asemejarlo un poco a cómo funciona. Entonces, pues para tenerlo allí, es una conexión bastante sencilla. Igual eso yo se los voy a compartir. Dentro de los resúmenes van a encontrar los enlaces, así como les compartí los resúmenes de las anteriores dos sesiones. Mañana les comparto la grabación y, la, y, este, y esta simulación para que también la tengan allí. Tenemos toda la parte de la programación. Es una programación propia, pues que tiene allí, pero no es, no es compleja. O sea, si le dedicamos quizás un poquito de, de tiempo, eh, pues se puede llegar a, a sacar. ¿Listo? Los valores de las resistencias: este es de 220 ohmios y este es de un kilo ohmio o mil ohmios, para la persona que está preguntando. ¿Listo? Entonces, esta es la primera simulación la simulación con, con Arduino. Voy a mostrarles la de Bets Robotics. Eso, gracias allá a la persona que, que me está ayudando también allí a responder un poco eh, las preguntas. Veo que hay algunos que tienen también eh, algunos ya conocimientos o experiencia y por eso pues al final vamos a tener un espacio por si quieren agregar algo. Esta es la plataforma de Bets Code eh, donde vamos a poder simular el robot. Este es el robot, ya les muestro de cerca. Tiene pues la pluma, tiene un sensor acá, tiene acá sensores, tiene diferentes elementos, acá tiene sus llantas y pues se puede trabajar. Entonces lo podemos ver así, lo podemos ver como en primera persona o así. Programación en bloques, quizás se si han programado con Scratch, pues lo hayan visto. Si no, no se preocupen, les explico rápidamente. Los colores pues le indican qué queremos hacer con el robot. Acá vamos a energizar el imán, vamos a hacer que vaya por este disco, regrese y lo suelte. ¿Listo? Entonces si le damos play, podemos ver que va, toma el disco, gira, vuelve nuevamente y allí lo suelta y se detiene. ¿Listo? Una programación bastante sencilla, pero quiero que lo puedan ver. También tenemos acá diferentes cosas, podemos tener la parte del manejar lo que sería el bolígrafo, la pluma, el esfero, el lapicero, bueno, como lo quieran llamar, tenemos toda la parte de bloques de eventos, toda la parte de control, programación muy similar a la programación de de, de Scratch, básicamente son casi que los mismos bloques, tenemos toda la parte de sensores, lo que queremos llegar a sentir y demás, es igual al en sí, en básicamente es una mezcla de Scratch con Arduino, es eso. Entonces, eh, lo, lo tienen allí. Allí de pronto, para los que no conozcan el software Scratch, ahora lo voy a estar mostrando en específico Scratch, por lo que les digo, estas son algunas combinaciones que se han hecho, pero Scratch es un software que se utiliza en términos académicos eh, iniciales también, por la parte de sensores y demás, que pueden llegar a involucrar. Y es un software que creó el Instituto Tecnológico de Massachusetts intentando buscar que pues, hubiera esa integración también en, en términos eh, académicos. Listo, esa es la de BETS. Voy a detenerlo acá. Y finalmente, para las demostraciones del día de hoy, voy a, a poner una de Jenny de Como saben, Jenny pues, es uno de los patrocinadores. Entonces, pues tengo aquí uno en físico y de una vez es para que ustedes lo, lo puedan compartir. Lo puedan ver, perdón. Entonces, eh, sí, ya te paso el enlace. Igual esto lo van a tener en el resumen, los enlaces, toda la parte de, de las referencias bibliográficas y demás, pues para que puedan, si quieren revisarlo, pues lo puedan hacer con, con calma. ¿Listo? Denme entonces un momento. Organizo acá. Denme un segundo a cambiar de la cámara para que ustedes puedan ver acá en vivo el, el robot. Ese sí lo tengo acá en físico. Un segundo. Un segundo. Listo. Entonces acá tenemos el, el sensor. Voy a poner, voy a ponerme, que ustedes me puedan ver grande. Listo. Entonces acá tenemos el robot. Este es el robot de Jenny de Voy a mostrar ambas pantallas. Entonces tenemos, para que vean las dos al tiempo. Creo que ahí ven las dos, ¿cierto? En una les va a aparecer, va a aparecer mi imagen y en la otra les va a aparecer la pantalla, ¿sí? Si están en un computador, les aparecen las dos. Creo que en un celular también. Lo van a poder ver las dos al, al tiempo. Listo, perfecto. Gracias allí por confirmarme. Entonces, les estoy mostrando acá dos cosas. Tenemos acá en vivo el robot. Este es el robot Jennybot. Eh, es un robot eh, bastante compacto. Se puede emplear en diferentes. Programas desde primero hasta grado 11, de acuerdo a lo que les contaba. Y acá tenemos un pequeño programa que lo que va a hacer es simular eh, la parte de un comando o una pantalla o un mando eh, digital. Es decir, con las flechas va a permitir conectar o mover a Jennybot Como ven, no tiene cables, es comunicación por Bluetooth. Entonces, si le damos acá, vemos que se empieza a mover. Acá empieza a hacer los giros. Ahí lo alcanzan a ver en la cámara va en la parte de atrás, hacia adelante. Entonces, básicamente esto sería para empezar a involucrar a los estudiantes en la parte de la programación y en la lógica, pero yo podría integrarlo fácilmente en cualquier otro tipo de, de proyectos, eh, realizando quizás algún montaje en donde eh, Jenny o tenga que moverse en un espacio, yo le diga que vaya de un punto a otro punto, quizás en clases de sociales, vamos a hablar sobre puntos... Eh, geométricos o, perdón, puntos cardinales. Entonces, que tenga que ir de un punto A a un punto B, que vaya y conozcamos a Colombia o ponemos el mapa de nuestra ciudad. Bueno, de acuerdo a lo que queramos, pues está. Sí, gracias a por por corregirme. Puntos cardinales. Eh, entonces, básicamente es lo que vamos a, a poder trabajar. ¿Listo? eso es un pequeño ejemplo y una simulación de cómo se puede utilizar. Jenny, lo que les decía, por acá tengo las, las coding cards, que básicamente son tarjetas que van a permitir... La programación sin pantallas. Entonces, voy a mostrarles un pequeño ejemplo con esto para que ustedes vean cómo se podría trabajar también robótica con grados iniciales. Miren que acá no voy a necesitar, voy a dejar de compartir para que me vean mucho mejor. Vean que acá no voy a necesitar el tener ninguna pantalla. O sea, básicamente voy a poder programar sin pantallas. Entonces, tenemos la parte lógica de las tarjetas y a su vez tenemos a JennyBot. ¿verdad? entonces yo voy a poder programarle algún movimiento podemos tener un movimiento básico que vaya hacia adelante y simplemente acercándolo se hace la programación ah, acá la puse al revés entonces allí y va hacia adelante o sea simplemente yo tocando con el sensor que tiene Genibus en la parte de atrás, pues voy a poderlo manipular, entonces lo que les quiero, los quiero mostrar el día de hoy es que existen diferentes programas, diferentes maneras de trabajar la robótica educativa estas no son todas, vamos a estar hablando otras la próxima clase, vamos a tener otras simulaciones también para que ustedes vean cómo, cómo trabajarlas y demás ¿listo? entonces es, es bastante interesante, se puede trabajar plano y demás, y diferentes eh, elementos, ¿listo? En términos de, de costos, eh, Genio tiene un valor aproximado como entre 300, 400 eh, dólares, más o menos, en términos de, de costos. Es bastante útil para lo que, lo que se pueda llegar a emplear. Bueno, voy a volver acá a la, a la cámara. Quería mostrarles, como les digo, algunas simulaciones. Eh, Deme un segundo. Vuelvo y cambio acá eh, las, las cámaras. Listo. Creo que ya. Listo, perfecto. Sí, en dólares, uh -huh. más o menos. Este es un robot eh, coreano, por eso pues, sus valores son, son en dólares. ¿Verdad? Es un robot eh, que se hace en Corea. ¿Listo? Bueno, voy a volver acá. Entonces vimos la, las demostraciones y, las, y la simulación. Voy a quitarme ya el. para que no quede con el pin listo bueno entonces tenemos la demostración de Jenny tuvimos la demostración de, de de los otros elementos por términos de tiempo tenía una pequeña actividad individual pero creo que el tiempo ya no nos va a alcanzar entonces vamos a hacer lo siguiente les las voy a explicar me gustaría que si alguien la llega a realizar me pueda escribir por el WhatsApp sus sus respuestas me parecería bastante bueno que que lo pudieran hacer, que ustedes pudieran eh, contarme un poco eh, esa parte. Bueno, si quisieran, digamos, adquirir en la parte de Jennybot, porque veo que algunos están preguntándome, eh, pueden escribirme de igual manera y pues yo les puedo ayudar un poco en esa parte de cómo eh, adquirirlo. Ya que, como les digo, es un robot coreano y acá en la parte de América, pues no está tan sencillo adquirirlo. Entonces, pues les puedo ayudar. Pueden escribirme cuando yo, allí en WhatsApp, cuando les envío los mensajes, sino que lo hago de esa manera para que quizás pues, no se vaya a generar allí muchas preguntas en el chat. Pero ustedes pueden darle a mi foto y ustedes me, me, lo, me, me hacen la pregunta. A mí, por aquí alguien ya trabaja Jenny dice Jenny es genial, se pueden trabajar en todas las áreas. Es, es cierto, es bastante transversal su, su actividad y demás. Entonces, la actividad es la siguiente. Quiero que puedan buscar mayor información, o sea, que puedan buscar información adicional sobre estas herramientas, las que hablamos: Arduino, BED, Raspberry, Genibot, Makey, Microbit, y piensen en una posible aplicación educativa. Es decir, bueno, esto que usted contó me sería muy útil. No necesitan hacer algo muy estructurado, sino que ustedes puedan hacerlo en términos generales. Ustedes o pueden decir, como bueno, esto que estuvieron contando el día de hoy se me puede hacer muy útil para trabajarlo quizás en mi clase de matemáticas, ya que lo podría implementar de esta y esta forma. ¿Ok? Como en términos generales, o sea, si alguno quiere realizarla y, y me la comparte, pues está muy bien. Creo que no alcanzamos ahora, pero si quisieran hacerlo, pues está estaría perfecto. ¿Listo? Para, para esta parte. Entonces, ahí les dejo como esa pequeña actividad, que puedan buscar mayor información. Yo el día, ahora al final o mañana les comparto el resumen de esta sesión, así en PDF también como las anteriores, para que lo puedan tener y lo puedan hacer. Ok, de matemáticas e informática, correcto, que ustedes puedan allí realizarlo. ¿Listo? Entonces, voy a dejar este, voy a, dejar, voy a eh, intentar a ver si alguien tiene alguna pregunta o aportes antes de pasar al sorteo. Sí, tiene. Sé que han estado bastante activos en el chat, pero si alguno quiere levantar la mano, tiene alguna pregunta muy puntual o si quieren hacer algún aporte de las herramientas que hemos visto el día de hoy. La otra clase vamos a estar hablando, la otra sesión, perdón, vamos a estar hablando de otras herramientas también bastante útiles que complementan un poco a esto y también vamos a tener un ejercicio muy similar al que tuvimos la semana pasada, un ejercicio allí en grupo, que ustedes puedan revisar herramientas, que puedan hablar un poco también para socializar, porque sé que no siempre pues quiero hablar yo, sino que también que quiero que ustedes participen. Entonces, vi que les gustó, por eso lo vamos a hacer la próxima clase también. Listo, por aquí enviamos nuevamente el link de de asistencia. Entonces, bueno, creo que no hay preguntas o aportes. Entonces, igual no se preocupe, vamos a tener otro espacio en la otra clase eh, para hablar y dialogar sobre otras herramientas. La invitación queda abierta, aún no hemos terminado, no se preocupen. La invitación queda abierta para que hagan la actividad. Ya en un momento les comparto en el WhatsApp. Es más, hagámoslo de, de una vez, para que no se nos olviden. Entonces voy a compartir acá en el, en el WhatsApp esta actividad y para escribirme simplemente lo que deben de hacer es darle clic a mi foto o sea le dan allí clic a mi foto y me van a poder escribir, listo esperen por acá compartimos la, la imagen para que lo puedan ver eh, denme un segundo sesión 3 Enviar vía WhatsApp. Que tenga la, la respuesta. Bueno, creo que ya algunos están, están respondiendo. <laughs> bien, bien. Ahí ya empezaron a escribirme. Qué bueno, qué bueno que estén activos. WhatsApp, listo. Ahí ya se la hace compartir. Pueden enviarme las respuestas por el, por el WhatsApp, directamente. Listo, por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces, ¿qué vamos a sortear el día de hoy? Ya para que vayamos cerrando. ¿Listo? Ya para ir finalizando por este espacio. Entonces van a tener la posibilidad de elegir entre dos eh, libros. Tenemos el primero, que se llama Puedo ser un ingeniero en robótica. Es un libro que tiene diferente contenido eh, en cuanto a proyectos que ustedes van a poder desarrollar en su aula. Con sus estudiantes y también algunas actividades lúdicas. Y tenemos la opción 2, que es un libro que se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno del humano. Es un libro donde habla una persona eh, doctor en neurociencia y también un empresario argentino que ha tenido diferentes contextos en cuanto a la parte artificial. Y es bastante bueno porque hablan tanto de pros y contras, pero cómo podemos más bien potencializarlo, cómo dejar ese temor y, y demás. Entonces, ahí están las dos opciones. Vamos a ver cuál. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño sondeo y ustedes eligen. Y el que gane, pues ese, ese sorteamos. Entonces, voy a hacerlo. Allí pueden, pueden votar. Opción 1, ahí lo están viendo en pantalla, o opción 2. Voy a dejarlo por un minutico y el que gane lo sorteamos. Listo para que. Recuerden ir preparando el celular para el sorteo de hoy. Van preparando el teléfono para el sorteo de hoy. Ténganlo allí a la mano. Vamos a dejarlo un minutico. Y el que gane. Ok que ya. Opción 1. Ok. La gran mayoría ha votado por opción 1. Listo. Ya casi que todos han, han votado. Dejémoslo otros segunditos. Ah bueno. Por aquí también. Dicen la 1. Listo. Perfecto. Ya hay 72% de toque la 1. Les voy a mostrar rápidamente para que vean. O sea que vamos a sortear el 1. ¿Listo? Perfecto. Va, puedo ser un, un ingeniero en robótica. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Voy a dejar de compartir acá. Alisten sus teléfonos. Vámonos para el sorteo. Recuerden que deben de escanear el código o ingresar a la página. Es de la misma manera como lo hemos hecho en los otros espacios. Y voy a compartirles acá ya para que hagamos el sorteo y finalicemos. Entonces, listos. Tres, dos, uno. Vamos por un libro en físico. Queda en físico, ya nos ponemos de acuerdo con la persona y, y pues allí hacemos las respectivas para hacerlo llegar. Dos opciones, pueden escanear el código QR o pueden eh, ingresar a easypromos.live. Introducen el número 107. ¿Listo? Veo que no. No ha ingresado ninguno. Ah, ya. Ah, ok. No, está, no habían cargado. Ya hay 7. Ya me estaba asustando porque ya casi 30 segundos. 15. Ok. Ahí van ingresando. Queda minuto y 20. Recuerden que deben de contestar allí una pequeña pregunta. Una vez la respondan. Eh, aparece las personas que van al sorteo y los que van a, al sorteo pues es aleatorio y ya pues los escoge el programa. Ya hemos tenido dos ganadores de la cuenta de Netflix y de Spotify, se han entregado, hoy entregamos la de Spotify, y pues eh, son, son cosas que lo hacemos pues para motivar. Esto recuerden que son los mismos patrocinadores lo que, los que nos hacen llegar estos premios y pues yo se los, se los comparto a ustedes. Listo, ahí se va registrando la gente. Quedan 45 segundos. Vamos allí ingresando. 35 25 segundos. Van 66. Hay 105. ¿Los demás? Bueno, ahí nos damos cuenta de quienes están allí activos y pendientes. Dale, dale, ingresa. <laughs> Todavía pueden ingresar. Escaneen el código. Cinco segundos. El código que aparece en pantalla lo puedes escanear desde el teléfono o entran a la página easypromos.live. Bueno, ahí sí se acabó, no se preocupen. Vamos a tener sorteos pues, todas las sesiones. Tiempo, vamos a mirar la pregunta. ¿Cuál herramienta robótica educativa utiliza Scratch con comunicación Bluetooth? Jennybot. Bueno, algunos respondiendo era o Petrobotics. Bueno, yo les mostré en la demostración, valga la redundancia, en la demostración, y les conté un poco que de Scratch pues lo podía conectar con con Bluetooth. Listo, vamos a mirar el ranking. Bueno, y el ganador es tan tan tan, tan. Vamos a ver quién gana el día de hoy. Va a haber un ganador. Vamos a revisar. Un ganador. 3, 2, 1. Vamos. Libro físico. Judy Cuellar. ¿Está por allí, Judy? Judy, estás por allí. Levanta la mano para ubicarte. Listo, ahí ya te vi. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Quiero que me cuentes... Ahí te di para que puedas hablar. Quisiera que me cuentes de... De, de dónde eres, desde dónde nos estás viendo, desde dónde estás conectado. Listo, Judy Cuellar. ¿Puedes activar allí el micrófono? Bueno. No sé si lo puedas activar. ¿No te deja? Espera que te doy la, la opción. Ahí te aparece, ahí te dije, ahí te dice como que si quieres desmutearte. Ahí te... Listo. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Te escuchamos bien. Ah. Ok, dale. No, Desde... pues me ha parecido súper chévere. Yo trabajo en el área de informática. Sí. Y pues a veces es difícil trabajar la robótica por la falta de recursos. Le Correcto. toca a uno casi siempre más con software que con hardware. Entonces, sí me ha parecido muy chévere. Qué bueno. ¿Y desde dónde estás? ¿En qué, ¿En qué ciudad? Estoy en Bogotá. Bogotá, ok. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que puedas estar acá en este espacio. Ya me pongo entonces en contacto contigo para que gestionemos pues, la, la entrega de, de, del libro. ¿Vale? Dale, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, eh, gracias a todos por estar en este espacio, por poderse conectar. Recuerden que pues siempre tenemos sorteos como para motivar un poco la, la participación de todos acá. Eh, voy a cerrar enviándoles un, rápidamente nuevamente el enlace, les he estado compartiendo en las sesiones anteriores, en donde ustedes van a tener la posibilidad de eh, poder agendar un espacio, por si ustedes quieren allí que podamos hablar de manera personalizada, es gratuito, que ustedes puedan contar un poco y a su vez pues yo poderles orientar un poco como qué podríamos implementar de acuerdo a, a, a lo que ustedes están viviendo pues en sus instituciones. Entonces, deme en un segundo se los, se los comparto rápidamente. Para los que ya están saliendo, que estén muy bien, que tengan un, un excelente resto de día. Nos vemos el próximo Jueves, nuevamente a las 4. Acá ya se los voy a pasar. Es que no me, no me carga. Listo. Entonces, si quieren el, el, la sesión, pueden allí ingresar, dejan sus datos y yo se los puedo, eh, los puedo contactar al final, pues de que terminemos el curso para que hablemos un poco sobre esas generalidades. Sí, yo les puedo enviar el enlace. Yo se los he estado compartiendo cuando les envío la grabación. De igual manera, vuelvo si los envío, no se preocupen. Entonces, nada, que estén muy bien. Excelente. Eh, a todos pues por estar acá por poder compartir hoy estuvieron allí bastante activos en el chat entonces eso eso me alegra bueno cuídense mucho chao chao